Hola queridos yogis y yoginis, bienvenidos a Yoga con Baruch. Yo soy Baruch y hoy les traigo un video para disminuir u ojalá eliminar por completo el dolor que tienes en espalda baja. Así que sin más, colócate sobre tu tapete y vamos a comenzar. Antes de comenzar a movernos, quiero explicarte un poquito de qué se trata todo esto del dolor en espalda baja. Debemos entender por qué sucede. El cuerpo, imagínate que fuera como una televisión, ¿no? Entonces, te aparece un error en la pantalla de la televisión que se refleja como el dolor en tu espalda baja y tú lo que haces va a ser limpiar el vidrio. Es decir, vas a estirarte, nada más. Quizás haga que se vea mejor nada más la pantalla, pero no va a resolver el problema, ¿estás de acuerdo? Así que es lo mismo con el cuerpo. El dolor en espalda baja no es nada más que un síntoma de debilidad en otras zonas de tu cuerpo, que en este caso es el abdomen y tus glúteos, que va a ser lo que vamos a trabajar en este video. Si en tu caso este dolor es por la debilidad en estas zonas de tu cuerpo, mientras más ejercicios hagas, con el tiempo se va a eliminar por completo el dolor ahí. Y por otro lado, si tu dolor se debe a alguna lesión, estos ejercicios van a hacer que disminuya el dolor, pero no es seguro que lo vaya a eliminar. En este caso, te recomiendo mejor que lo consultes con tu médico. Sin más, ahora sí, vamos a comenzar sobre nuestro tapete. Recostados. Recuéstate sobre el tapete y coloca tus pies cerca de tus glúteos. Trata de disminuir el espacio que hay en tu espalda baja con el piso. Manos sobre costillas. Mete las costillas. Un truco para disminuir el espacio en la espalda baja y el piso es proyectar la cadera hacia adelante, sin que se levante del piso todavía. Y aquí mantente con el abdomen fuerte, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Respira profundo y dale una intención al movimiento que vamos a crear en esta práctica. Una intención tuya, personal, ¿qué te gustaría mover o trabajar en este caso? ¿Qué áreas de tu vida, más allá de las físicas, necesitan fortalecerse? Coloca tus brazos a un costado de tu cuerpo. Trata de que la palma vea hacia el techo para que gire externamente el pecho y los hombros. Y proyecta con la fuerza de tus piernas hacia arriba la cadera, formando una línea recta entre rodillas y hombros. Y aquí quédate. Cinco respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Involucra tus glúteos y también los cuádriceps. Inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. 5. No pierdas la conexión. Baja primero espalda alta, luego espalda baja para bajar por completo al piso. Inhala profundo y vamos a repetir, tratando de ir cada vez más profundo en el movimiento. Entonces, inhalas y eleva. De nuevo, línea recta. Ahora trata de subir más. Elevar más la cadera y que se empiecen a activar los cuádriceps aún más. Que tus rodillas no se abran, que se mantengan paralelas, formando como un 11. Fuerte. Respira, inhala. Exhala, sigue proyectando la cadera hacia adelante. Si puedes, entrelaza palmas atrás y abre el pecho. Que la cara externa de tus hombros sea la que esté en el piso. Si te cuesta trabajo esto, solo agárrate de los bordes de tu tapete y aprieta la espalda también fuerte. Dos respiraciones más. Y baja.
Espalda alta, espalda media, espalda baja, cadera. Muy bien. Ahora repite. Inhalas arriba por completo. Cada vez más, más, más y fuerte. Que quepan tus antebrazos entre tu cadera y el piso, pero no te recargues sobre ellos. Fuerte, que no baje todavía. Que no se eleven tus talones. Todo el enraizamiento a través de las plantas de tus pies, que se sienta fuerte, siéntete. Siente esa conexión con el piso, con la tierra. Mantén todavía ahora 5 más, que no baje la cadera todavía. Empieza a sentir tu sangre, tu energía fluir. Últimas 3. No vas a bajar brusco. Última. Espalda alta, espalda media, espalda baja. Glúteos. Muy bien. Ahora abraza pierna izquierda. Nada más para darle un poco de estiramiento aquí. Estira la pierna derecha. Respira. Cambia de pierna. Acerca la rodilla a tu pecho. Respira. Abraza ambas rodillas al pecho. Mantén el coxis en el piso, fuerza en tu abdomen, toda la espalda en contacto con el piso. Muy bien, vuelve a colocar plantas de tus pies cerca de glúteos. Inhala, eleva. Nos vamos a mantener aquí durante varios sets. Inhala, exhala, más arriba. Inhala. Exhala, más fuerza en piernas, más fuerza. Inhala. Exhala. Abdomen fuerte, que no salgan tus costillas. Uddiyana Bandha. Exhala. Inhala. Exhala. Baja lentamente, manteniendo el abdomen fuerte. No toques el piso, mantente al ras. Y sube. 5 otra vez. 1. 2. 3. 4. 5. Vuelve a bajar a ras del suelo. Y de nuevo arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Hagamos una extra. Vuelve a bajar a ras del suelo y arriba. 1, si puedes. 2, respira. 3. 4 y 5, ahora sí baja el tapete. Sacude piernas un poco. Muy bien, ahora vamos a hacer algo muy similar, solo que en forma de asimetría. Entonces, bien enraizadas las plantas de tus pies en el piso, eleva cadera un montón y eleva una pierna. Doblada si quieres o totalmente estirada. Vas a bajar a ras del suelo y subes. Hacemos 5. 2. 3. 4. Bien fuerte el glúteo. 5 y quédate arriba. 1. 2.
3, 4, 5, no bajes, baja la pierna derecha, acomódala bien, fuerte el glúteo derecho ahora y sube la pierna izquierda. Y baja, 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba. 5 respiraciones. 1, 2, lo está haciendo bien. 4, 5, no bajes, mantente arriba. Acomoda, fuerza en glúteos, que el dolor no se vaya a tu espalda baja. Sube pierna derecha. Si estás aquí está bien, si estás aquí está bien. Hazlo a tu propio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Baja pierna derecha. Ahora pierna izquierda. Baja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Última. Haz la versión más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya se siente en flamas. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5 al piso. Abraza piernas a tu pecho. Bien hecho. Estira una pierna otra vez. Trata de llevar la rodilla más hacia la axila izquierda que hacia el pecho. ¿Sentiste algo o no? Cambia de pierna. Y ahora vamos a compensarlo con la parte frontal, el abdomen. Entonces, básico, que no haya espacio entre espalda baja y el piso, proyectando la pelvis hacia el frente. Costillas cerradas. Manos pueden ir aquí. Si estás muy así, probablemente no estás haciendo mucho esfuerzo con el abdomen. Trata de abrir codos. Y aquí sí que se va a sentir. Mira, vamos a ser normal. Abdominal. Fuerza, espalda baja, costillas. Arriba. Level, hasta aquí. Bajo. Arriba. Dos, bajo. Tres, bajo. Cuatro. Una última. Cinco. Muy bien. ¿Lo sentiste bien? Ahora vas a tratar de mantener la barbilla y la mirada hacia el techo, no hacia las rodillas y los talones fuera del piso. Activas abdomen, proyectando la pelvis hacia adelante. Subes hombros arriba. Uno, dos, tres, cuatro y quédate arriba. Cinco. 3,
4, abajo, 5, se siente más, ¿no? Muy bien. Vamos a repetir un set de 10 completo y al final 5 respiraciones arriba, ¿vale? Que solo se involucra la parte superior de tu abdomen en realidad en este movimiento de compresión. Activas, cierras costillas, arriba talones, sube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba, 10, 1, 2, 3, 4, abajo, 5. Muy bien. Ahora abdomen bajo. Vamos a tratar de hacer este movimiento. Coloca tus palmas debajo de tus glúteos. Aquí. Muy bien. Estira piernas. Que no se separe la espalda baja del piso. Date cuenta de dónde llega. Si llegas aquí, está bien. Hasta acá, súper bien. Pero si llegas aquí, también está bien. No pasa nada. Entonces, doblas rodillas y vas a tratar de, como si dieras un pequeño brinco con tu cadera, con el abdomen arriba. Bajas, arriba. Bajas, arriba. Como si quisieras irte a Halasana, hasta acá atrás. ¿Vale? Vamos a comenzar. Estiras, arriba. Uno. Dos. Tres. Que no salga la espalda baja. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Quédate con las piernas estiradas fuera del piso. Espalda fu en el piso. Tres. 4, 5, golpeteos. 1, 2, 3, 4, 5. Tijeras. 1, 2, 3, 4, 5. Baja al piso. Muy bien, vamos a repetir dos veces ese y un último ejercicio, ¿vale? Venga, sacude un poco, mueve, mueve, mueve. Estiramientos. Entonces, colocas palmas debajo, estiras piernas, no sale tu espalda, doblas arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10. Quédate aquí o arriba. 2, 3, 4, 5. Golpeteos. 1, 2, 3, 4, 5. Tijeras. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Y súper bien. Estiramiento largo. Estira piernas, estira brazos, saca espalda baja de ahí. Muy bien. Último. Venga, directo. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres,
cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abraza, rodillas al pecho. Y haz bolita la espalda, que salga tu pelvis y al fajo, que salga cadera y abajo, frente, atrás, respira, profundo. Muy bien, estira pierna izquierda, estira pierna derecha. Muy bien. Rodillas a costado izquierdo, brazo derecho se estira, mira al lado derecho. Relaja espalda. Cambia de lado. Respira. Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio que lo puedes hacer diario. En todas tus rutinas, sin importar la disciplina que hagas, sin importar que a veces no hagas yoga, vas a colocarte sobre tus antebrazos, estiras una pierna y estiras la otra y te colocas en plancha baja, tratando de mantener línea recta en tu espalda, fuerza en glúteos y activa abdomen. Que no esté tan abajo tu cadera, que no esté tan arriba, que se mantenga en un punto medio. Si tienes un espejo, mejor. Y trata de evitar esta curvatura en la espalda, hacia el frente. 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baja rodillas. Sepáralas a lo ancho de tu tapete. Cadera, talones, postura del niño. Descansa. Buen trabajo. Bien hecho. Estos ejercicios los puedes realizar todos los días o cada tercer día para que se fortalezcan y tengas estabilidad en tu cuerpo y no se compense en tus vértebras lumbares. Relájate. Colócate en cuatro puntos. Coloca pie derecho y vas a estirar el abdomen. Cadera hacia adelante, brazo atrás. Respira. Muy bien, cambio. Brazo atrás. Fuerza en tu abdomen. Todos estos back bends, las flexiones hacia atrás, si te causan dolor en espalda, normalmente es por lo mismo, falta de fuerza en abdomen y en glúteos. Presta atención a lo que vas haciendo día con día. Y baja al piso. Muy bien. Ahora, Shavasana va a ser un poco diferente. Es al revés. Colócate boca abajo. Pies separados a lo ancho del tapete. Y vas a colocar una mejilla. Yo te diré cuando cambies de mejilla. Por ahora, que sea tu favorita. La que más te gusta. Y respira. Quédate ahí. Siente la conexión que hay entre tu corazón y la tierra en este momento, este soporte, contacto. Como entre más abajo estés en contacto con la tierra,
más fresco es. Deja que se estire tu abdomen, que se aligeren tus glúteos. Relaja tus brazos, ya no hace falta que muevas absolutamente nada. Cambia de mejilla. Siente la presión y cómo late tu corazón. Estás vivo. Coloca tu barbilla en el piso, 5 respiraciones. Coloca palmas cerca de tu pecho, empuja el piso, cruza piernas, lleva el peso hacia atrás para sentarte. La postura que sea más cómoda para ti, inclínate hacia el frente, relaja la espalda, deja que se estiren tus glúteos. Y ahí donde estás, tómate un momento para agradecer a tu cuerpo, a tu energía. Y a tu valor para tomarte esta corta sesión para trabajar en algo que necesita cambiar. El miedo, el enojo, el dolor son indicadores. Alarmas del cuerpo de que algo necesita cambiar. No son algo malo. Incorpórate, junta tus palmas al centro del pecho. Y esa intención que le diste a tu práctica, que se alargue al resto de tu día, que afecte a los que están allá afuera a través de tus acciones y de tus palabras.
Muchas gracias por estar en esta práctica conmigo. Namaste. Te invito a que me hagas saber en los comentarios qué tal te pareció tu práctica. De verdad, de corazón, espero que te sirva a disminuir o a eliminar por completo el dolor que sufres en espalda baja. También te invito a que lo compartas con un amigo que quizás sufra de lo mismo. Te dejo por acá mis redes sociales. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Por acá habrá alguna otra sesión o por acá. Hasta luego.